siguiendo los lineamientos de nuestro comandante en jefe y presidente obrero Nicolás Maduro, a través del Ministerio del Poder Popular para el Transporte, el mayor general Carlos Osorio, la gerencia de esta empresa conjuntamente con su clase trabajadora, estamos dando cumplimiento para facilitar y darle respuesta a nuestro pueblo en este asueto de Semana Santa 2018. Estos son políticas de inclusión, estos son acciones que toma nuestro gobierno bolivariano y revolucionario de la mano de nuestro comandante en jefe y presidente obrero Nicolás Maduro, con el fin de garantizarle a nuestro pueblo la movilidad y se puedan transportar a estos lugares y puedan tener ese goce, ese disfrute que se lo merece todo el pueblo bolivariano de Venezuela. Aquí están hombres y mujeres del Metro de Caracas trabajando de la mano de nuestro gobierno revolucionario a fin de garantizar lo que está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No, me parece muy genial, todo sencillo por aquí para agarrar directamente a la vía. Todo tranquilo, fino. El precio de costo del boleto es 1.500 bolívares. Comparado con otras líneas de transporte, ¿qué te ha parecido el costo del pasaje? No, genial. Comparación por ejemplo, en Gato Negro, que está a 12.000, 15.000. Esto es un lujo, pues. Excelente, de verdad. Me parece súper bien porque sabemos el tema de la especulación con los pasajes en las varias paradas de Caracas, La Guaira. Y esta mañana vimos por Instagram, el Instagram del metro, que iba a haber este operativo y me pareció muy bien. De una vez cambiamos los planes y no, vámonos para La Paz. ¿Le parece usted que el precio del costo del pasaje, que es a 1.500 bolívares, comparado con otras líneas, es accesibilidad para la gente que está ahorita en el disfrute de la Semana Mayor? Súper accesible, imagínate. En ninguna parte iba a pagar eso de pasaje, como te digo. Iba a tener que pagar 1.000 veces esa cantidad. Me parece excelente. Un mensaje para el presidente del metro, el mayor general César Vega, por la activación de este servicio. Bueno, agradecida como usuaria del metro que soy y que se sigan tomando estas iniciativas para poder nosotros disfrutar también, porque en base a esa especulación nos privamos de poder muchas veces salir y desplazarnos como quisiéramos.